Sí, por fin, Celia, por fin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Por fin de vuelta en Erasmus. Habrá sido de clase, por lo menos, ¿no? Sí, se ha intentado, se ha intentado. ¿Y a mí no me das un beso o qué? ¿Sí? ¿Cómo es que has venido? Pues nada, que quería saber dónde estabas y si estabas bien. Sí, vengo aquí a bailar. A bailar. Mira, Celia, que hemos quedado con papá y con mamá, ¿vale? Para ir a comer, para ir a cenar, da igual, la cuestión es que estemos los cuatro en familia, ¿vale? Nena, esta noche hemos quedado tú y yo, ¿no? Bueno, sí, pero mi hermano... Joder, con tu hermano puedes quedar otro día, ¿no? A ti no te importa, ¿que no? ¿Tú me estás vacilando? No, te pregunto, ¿tú me estás vacilando a mí, niño? ¿Que te vas a poner borde conmigo? Sí, me voy a poner borde contigo. ¿Tú me estás vacilando, niño? Celia, no voy a consentir que me levante la mano. ¡Tú a mi hermano no le hablas así, payaso! ¡Ay, no, por favor, por favor, no os peleéis! Vale, ya está. Yo me piro. Tú verás lo que haces. No, espérate. Me voy a casa por ropa y me arreglo. ¿Arreglarte para qué? Está bien así, venga, vámonos. Celia, por favor, no te vayas ahí. Celia, me favor. Celia. 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 Tía, ¿quieres que me pase? No, de verdad. Todo está bien. Celia. No está bien. Tía. Pero es que... Es que le quiero. Él a ti no. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que siente él? A veces las personas son difíciles. Pero es que el amor es eso. Es querernos con nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Qué virtud ves tú en tener un ojo morado? No lo sé. Voy para allá. No, de verdad no vengas. Tía, que sí, que voy a ir, que voy para allá, ya está, ¿vale? No, que no, por favor, en serio, no. Que sí voy a ir. Yo ya no sé qué hace Dani. Habla con ella. Tu padre y yo le hemos dicho que escuche. Que esto no es normal. Que la pueden ayudar. Que denuncie a ese hijo de la gran puta. Manuel. Eso. Bueno, ¿y qué pasa con los padres de Juan Carlos? ¿Ellos qué tienen que decir? Esa es la gracia. ¿Sabes qué dijeron un día? Los llamamos al fijo, hablamos con ellos, le contamos lo que estaba pasando, cómo estaba la niña, lo que estaba pasando con Juan Carlos. ¿Y sabes qué dijeron? ¿Sabes qué dijeron? Algo habrá hecho tu hija. Daniel, ¿qué clase de persona puede decir una cosa así? ¿Cómo se puede tener la sangre fría de justificar el ojo morado de una chiquilla, por Dios? Juanca, yo no quiero seguir contigo. ¿Cómo que no quieres seguir conmigo? Que no. Que no quiero seguir contigo. ¿Por qué? Pero si yo te quiero, Celia. Y yo también te quiero, pero... ¿Pero qué, joder? ¿A qué viene esto con lo que te quiero yo? ¿Eh? Dime. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí o qué? Joder, es que no entiendo por qué me haces daño, tío. Te juro que no lo entiendo.
Vale, a ver. A ver, Celia, yo sé. Yo lo sé, ¿eh? Que hay cosas que hago mal. Lo sé. Pero te quiero muchísimo, Celia, te lo juro. ¿Me pegas? ¿Me insultas? ¿Por qué te portas así conmigo? No lo sé. No sé. Porque tengo miedo, joder, de que te vayas y me dejes y reacciono así y no me puedo controlar. Pero te juro que te quiero muchísimo y que voy a cambiar, ¿eh? Que te lo juro, te voy a cambiar. Es que no es una. No es una, son muchas. Vale. Y muchas, vale, sí. Y muchas más, y yo no puedo más. Joder, que sí, joder, que sí, que te lo reconozco, que sí, que tienes razón. Pero que te juro que voy a cambiar y que todo va a ser diferente, que te voy a hacer feliz, que te lo juro, no, que Carlos, sí. Que voy a ser diferente, no, de verdad, por favor. No, Juan Carlos, por favor, déjame. Vale. Pues nada. ¿Sabes lo que te digo? Que no vales nada. Que te vas a quedar sola. Que nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como yo. ¡Nunca! ¡En la puta vida! Nuevo y trágico caso de violencia de género. Celia Montes Rodríguez, de 20 años de edad, ha sido encontrada muerta en la puerta de su domicilio. Ocurría sobre las 12 menos 5 de la pasada noche del sábado. Su pareja, Juan Carlos Caballero, se entregó esa misma noche confesándose autor del crimen. Según su propia declaración, le propinó un fuerte golpe en el rostro. Los resultados de la autopsia indican que la muerte se produjo a causa de un severo traumatismo en el cráneo y obstrucción de las vías respiratorias. Aunque no constaba denuncia alguna previa, la familia y los vecinos están consternados. Conocían la historia y todos afirman que debieron hacer más. Juanca. Yo no quiero seguir contigo. ¿Cómo? ¿A qué viene esto con lo que te quiero yo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de mí o qué? A ver, Celia, yo sé que hay cosas que hago mal. Pero te juro que te quiero muchísimo, Celia. No. 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 No.